que estaban controlados y producción nos tiene todos estos detalles. Unas 2.600 personas desalojadas al reactivarse el gran incendio de Tenerife. Unas 2.600 personas han sido desalojadas de sus viviendas como consecuencia de la reactivación del incendio que comenzó el 15 de agosto pasado en Tenerife. El fuego se ha reactivado hacia las 3 de la tarde en la zona de Santa Úrsula y ha sobrepasado el perímetro de los altos del municipio. El gobierno de Canarias ya ha declarado el nivel 2 de Infoca al incendio forestal de Tenerife y asumió la dirección de control a petición del Cabildo de Tenerife, según la información dada esta noche por Emergencias Canarias 112. Ante la evolución del incendio y la cercanía de las viviendas de las llamas de Cocoguera, el municipio de Santa Úrsula se elevó el incendio a nivel 2 y se reactivó a la unidad militar de emergencias. El fuego se mantiene a distancia de la vivienda de Pino Alto, donde trabajan a diferentes unidades de bomberos. Para Global 80, Bárbara Maoli. Bueno, es sumamente triste que nuevamente los incendios en Tenerife se hayan reactivado. Esperemos que pues puedan combatirlos, que puedan controlar el incendio. Ya sabemos que no nada más España, sino Grecia, también acá en Latinoamérica, en Hawái y en muchísimos otros países nos estamos viendo afectados por el cambio climático y por el impacto que este ha traído. Nuestro llamado, como siempre, ha sido pues a cuidar el medio ambiente, ya que estamos viviendo el primer año en donde genuinamente se está sintiendo el impacto del cambio climático, donde estamos viviendo calores, temperaturas nunca antes vistas, tanto por encima como por debajo, porque ahora vienen las nevadas. Y me imagino que las nevadas en Estados Unidos y en gran parte del territorio europeo van a ser sumamente fuertes. Bueno, pero si nosotros recibimos la embestida de estas temperaturas altas, estos calores, pues así también es bueno que disfrutemos de la miel de un frijito. Yo espero que llegue por lo menos un poquito de brisa polar ya hacia noviembre, ¿verdad? Porque estos calorones que están haciendo acá. No, y no solamente eso, sino que ya estamos en la primavera. En el otoño. Y ya en tiempos anteriores, cuando las cosas tenían cierta normalidad en el mundo, pues ya a esta altura tú estabas buscando franelita, briguito, claro, y esas cosas. Ya se sentía, como una canción que se hizo aquí, ya se siente la brisa de Navidad. Entonces, no se ha sentido nada, lo que estamos en el microondas de Navidad. Entonces vamos a esperar que eso suceda así y que ahora venga la tranquilidad y venga un poco de paz para nosotros los seres humanos. Así es, Roberto. De esta manera pasamos a una noticia también a nivel nacional, y es que el Departamento de Migración de acá de la República Dominicana fue víctima de un ciberataque. Producción nos amplía todos estos detalles. Migración confirma ciberataque y filtración de datos. La Dirección General de Migración informó este miércoles que la base de datos de la institución fue víctima de un incidente de seguridad cibernético que resultó en la exposición no autorizada de datos. En un comunicado de prensa, la DGM indicó que el 14 de septiembre detectaron actividad inusual en uno de nuestros sistemas y notificamos al Centro Nacional de Ciberseguridad. Además, confirmó que se produjo una filtración de datos que puede incluir nombre, dirección y fecha de nacimiento. La institución dijo, sin embargo, las operaciones y el cifrado de datos de la institución no se han visto comprometidas. Desde esa fecha, han trabajado en el Centro Nacional de Ciberseguridad para implementar medidas de remedición, fortaleza de controles y monitoreo posibles de actividades anómalas. Para Global 80, Bárbara Maoli. Sumamente preocupante esto, justamente lo estábamos hablando tras cámaras, de que esta información se puede filtrar también hacia la dark web o la red oscura, donde se pueden vender nuestra información. Así que pienso que el departamento de acá de migración debería hacer un comunicado oficial de cuáles fueron las identidades que robaron, cuáles se filtraron, y poner una denuncia al respecto, ya que esto es sumamente preocupante y pues evidentemente ellos van a estar trabajando para fortalecer mucho más el sistema de seguridad que ellos tienen dentro de sus plataformas y de los otros ministerios. Así es, ahí hay una persona de mucha
de mucha preparación al frente de la Dirección de Migración, y que yo sé que le van a buscar la fórmula específica para dar primero con de dónde fue y cómo fue, porque así como es posible, y tú que estás bien empapada de todo ese tipo de cosas, así como es posible que puedan hackear, que puedan hacer cosas, pero también es posible que se pueda llegar a dónde, por dónde salió y de dónde salió todo, y que busquen tratar de resolver y que todo el mundo esté al día con todo lo que está pasando, porque real y efectivamente es preocupante. Es muy preocupante, es bastante preocupante. Uh-huh. Eso no es un chiste, eso es bastante preocupante. Así que ya es de dominio público, ya es de todo eso, y vamos a ver en qué para eso. Así es, Roberto. De esta manera nosotros hemos llegado al final de este espacio informativo, dándole las gracias a todas esas personas que están conectadas con nosotros. Quiero recordarles que si usted tiene algún tipo de duda o comentario, puede realizarlo también a través de nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y YouTube. Y a partir de las 2 de la tarde usted puede encontrar todo nuestro material en nuestras plataformas oficiales. De esta manera yo me despido. Yo soy Bárbara Maoli. Y yo, Roberto del Castillo. Y no será hasta una próxima programación el día martes con Roberto. Así es, con Bárbara. Así es, nos quedamos con nuestra cadena hermana de Sport Max.